Señoras y señores, aquí comienza un nuevo debate sobre el Estado de la Nación. Vamos a presentar a sus señorías, don Luis Sánchez Polá, señoría. Buenos días, criaturas. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, ilustrísimo. Buenos días, ilustrísimo señor. Levántese, no se ponga de rodillas, hombre, tampoco es para eso. No, estoy subido encima de la mesa. Buenos días. Marifé de Camas, buenos días, guapa. Buenos días, Luis. ¿Cómo está, Marifé? Qué ganas tengo de pellizcarte, de darte un abrazo en las piernas. ¿En esa te ocurra? He sentido muchísimo que no esté aquí. Ya lo sé, pero en la distancia, ya sabes que es Nochebuena, tenemos que estar cerca de la familia, tú de la tuya también. Y don Antonio Zorri, buenos días, don Antonio. Buenos días, excelentísimo y serenísimo señor. ¿Cómo estás? Teniente Somosaguas, que yo decía que era el don Fulgencio Trombos Mares, no, el auténtico, la mano derecha y la mano izquierda del comandante Castro, es el teniente Somosaguas, que una vez más ha cogido el avión y se ha desplazado aquí para presenciar el espectáculo. Buenos días, teniente Somosaguas. De verdad estoy emocionado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Corazón, ¿eh? Ahora sí que me merece un respeto. Ya, muchas gracias, ahora hombre. Sí. Ah, y antes no, antes de... Bueno, antes más o menos. Ahora sí. Teniente Somosaguas, mi aspiración... Hay un reconocimiento oficial que es lo que nos interesa. Ya lo sé, mi aspiración, teniente Somosaguas, es que algún día me condecore el comandante Castro. Eso es más difícil, querido amigo, compañero. Ya lo sé. Bien, ¿qué pasa, señoría Tibet? ¿Le pasa algo? Buscando el cenicero. Se ha tenido que subir por encima de la mesa. Cuatro ceniceros, por favor, para la señoría Tibet. Pero mientras tanto, vamos a recibir a Marifé de Camas, que viene con una copla. Adelante, Marifé, bienvenida. Ahí está en el escenario. De la mano, Luis, señor Gil, cuídeme a Marifé, por favor. Eso ya sabes tú que eso está hecho, eso es cosa mía. Ya, porque son muchos años ya, Luis. Ya, ¿sabe don Luis que Marifé va a cantar una canción, un bolero, un bolerazo? ¿A quién, bonita? Pues mira, yo pensaba que fuera villancico, pero villancico es música suave. Sí. Y esto es una canción con mucha carga emocional. Ya. Porque un bolero a Herodes. Un bolero a Herodes. Herodes estará sintonizándonos en algún rincón de Jerusalén, probablemente. Marifé, voy a pedir silencio. Cantas a pelo, ¿no, canto, Marifé? Como canto, siempre. Canto a pelo, sí. Bien, este es el estreno aquí en el debate. Adelante, guapa, Marifé. Eras muy mala persona y un déspota vanidoso, amén de muy presumido y muy poco religioso. El día que te enteraste que había nacido Jesús, te entró un ataque de ira y sufriste un patatú. Que maten a los niños, que maten a los niños, pues dicen que uno es rey, y aquí rey solo hay uno, y aquí rey solo hay uno, y yo impongo la ley. Del palacio de Herodes salieron los soldados, y a los niños mataron con saña y frenesí, pero José y María, que estaban avisados, con Jesús en los brazos, se marcharon de allí. Esa aguda estrategia, a la par que sencilla, engañó al rey Herodes, y Jesús se salvó. Pero miles de niños no tuvieron fortuna y el canalla de Herodes sin piedad los mató. Y ya está todo dicho, escrito y demostrado. Herodes era un bicho de cuidado. A los niños hay que tratarle con más consideración y con más mimo que Herodes en tan horrible ocasión. ¡Chimpón! Es un resumen. Me has puesto con este resumen la carne de gallina, Marifé. Gracias, Luis. Qué fuerza tiene. Es un resumen. Ya lo sé que es un resumen. Y el santo varón, ¿quién es hoy el protagonista del santo varón? ¿A quién asciendo los altares? Sí. Hoy, Luis, dígame, no hay santo varón por una cosa que luego no contestaré. No hay santo varón. Por una cosa muy especial. Sí. He preferido dejarlo para el próximo miércoles. Bueno. Que no hay programa. Bueno. Bueno, entonces, vamos a ver. Usted, señor, ¿ha escrito a los Reyes Magos? O no me diga que lo deja para el próximo miércoles también. Resulta que no hay problema. Resulta que me ha pasado con la carta de los Reyes Magos. Sí. Que venía aquí con tal ilusión, he visto un buzón de la echado ya no por eso. Vaya por Dios. ¿Y el consultorio de Madame Chauchet? Oh, ¿está Madame preparado? Chauchet. Sí. Madame Chauchet, sí. ¿Cómo nos arreglamos en la distancia ahora? Es que ahora? Sabes que tengo aquí un flemonzuelo, mira. Sí. Tengo un flemonzuelo. Oh, y claro, con esas cosas no. Oh, qué flemonzuelo. ¿Qué noche he pasado, Luis? ¿Qué noche? Vaya por Dios, la noche del gran capitán. Flemonzuelo. Bueno, ¿tiene el consultorio de Madame Chauchet? Sí. Si no le importa, ya que no estoy ahí cerca de usted, señor Yatib, ¿le puede echar una mano Marifé de Camas? Sí, Marifé de Camas la va a leer. Sí, Marifé, bonita. La carta que va a leer hoy. Con muchísimo gusto. Marifé, te ruego que la leas de una manera sutil, ya que se trata de una consulta bastante fuerte, cita. Sí. Te ruego, omitas. Tú, Marifé, omitas... ¿Omitas por las mañanas a lavarte los dientes? ¿Eh? Bueno, pues léela. Marifé está nerviosa, es la primera vez que se encuentra en... Y lo que tú creas más escabroso, pues lo omites. Vamos, Marifé. Comienza, por favor. Vamos. Marifé, muchísimas gracias por tu colaboración desinteresada. Adelante, Marifé. Madame Chauchet, distinguida señora, perdone mi crudeza al expresarme
con palabras y términos que pueden herir la susceptibilidad de ciertas personas. Ayer tuve mi primera experiencia sexual. Usted, como mujer del mundo que es, quizá no le dé a esto demasiada importancia. Pero es que no se trata de lo que usted se cree. No fue con un hombre. Fue con un dromedario. Pero no con uno de esos que venden porro. No, fue con un rumiante de la familia de los camélidos. Dios mío. ¿Cree usted que debo decírselo a mis padres? Espero su respuesta, epistofalia y coloriforme. Ya podíais haber elegido otra sintonía, Madame Chaussette, disculpe usted. Es muy bonita. Es la ad hoc. Bueno, voy a contestarla con mucho cariño. Respuesta de Madame Chaussette. Con mucho gusto. Una pierna así, otra no. Muy bien. Su caso no tiene tanta importancia como usted se cree. Pero el problema radica en la edad. ¿Qué edad tiene usted? 76 años. ¿Pero cómo me ha contestado esta carta? Si no, estamos hablando por teléfono. Sí, claro. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué me ha contestado? Sí, sí. Marifé, contente, por favor. Carta me contesta. Pero es que yo creo que usted es muy buena. Sí. 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 Muy buena, sí, pero no soy total culo. Bueno, es igual. Su caso es muy corriente en chiquitas de su edad. Sois cabecitas locas, ingenuas, mariposillas locas que jugáis con los quereres y vais de flor en flor. Pero una cosa es la flor y la otra la giga. La giga, hija mía. Mi consejo es que hables con tus padres. Tus padres y con tu madre. Y se lo digas disimuladamente. De una manera así. Por ejemplo, le dices... Mamá, creo que estoy embarazada. Y así la cosa cambia. Y en todo caso, escribe tú lo que necesitas es amor al programa ese. Escribes a tú lo que necesitas es amor. E inmediatamente, el caso más emocionante va a ser cuando tú estés en el sofá sentada y te diga Jesús Puente, que pase él. Y allá aparezca el dromedario con un ramo de flores. ¡Y os abracéis los dos! Lo malo es que el dromedario se coma el ramo de flores, pero como es rumiante. Pero bueno, eso no importa. Tuya afectísima, Madame Chaussette. Aquellas personas que quieran escribir al consultorio de Madame Chaussette pueden hacerlo al consultorio. ¿Quiere recordarle la calle y el domicilio de Madame Chaussette, señoría Tibi? Paseo de Rosales. Paseo de Rosales. 76. 76. A la atención de Madame Chaussette. Atención de Madame Chaussette o sí. Pilar Blanco. Bien, bien, muchas gracias. Ah, tiene secretaria también, Madame Chaussette. Sí, claro. Qué Pilar Blanco no tiene nada que hacer, pues que haga alguna qué prestigio. Vez. Bien, pues Marichu Berrenengoa ha venido desde el País Vasco, aquí a los estudios centrales de Madrid también, para escribir una carta a los Reyes Magos, ¿verdad, Marichu? Sí, hola, claro, claro, cómo no. Egunón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Oye, qué ilusión que me hayas invitado, ¿qué ¿eh? Tal, Marichu? Tú siempre estás invitada, no necesitas gracias, invitación. Porque mira, a mí me encanta lo sí. de los Reyes Magos, ¿entiendes? Porque detesto lo de Papá Noel, ¿eh? Yo también. Y lo del arbolito, ¿eh? Sí, porque el arbolito... Es como una pesadilla, ¿eh? Porque, sí. mira, yo no tengo, pero mis hijos, que además de casas más pequeñas, tienen arbolito, sí. y todo el rato se tropiezan, cortocircuitos, claro. incendios, tal. Y además, ahora arbolitos con sí. música, que es como una pesadilla. Pues ¿ves? No puedes dormir porque el arbolito enciende, apaga música, tal. Es un espanto. Y luego entonces, ellos, no, mamá, porque es ecológico, volvemos a plantar. Ningún arbolito que plantas, sí. Funciona, porque todos se secan claro, y claro. tengo el jardín de Ocha en Vía, ¿ves? Lleno de arbolitos secos de todos los años de los sobrinos, claro, ¿ves? Y Reyes Magos es una delicia, porque claro, los pones y los vas mimando. Sí. Yo, como no soy nada racista, poco siempre al negrito primero, para que no haya molesto. Ah, sí, y sí. poco a poco le voy tocando y ah, sí. ya está, ya te vas acercando, ¿ves? Ya. Y ellos todo ese tema sí. se portan mejor y sí. yo lo único que pido es... poder vivir como vivo, que como sí. vivo colosal, es como un milagro, ¿ves? Oye, me ha dicho, pero el niño del Belén, ¿qué es? ¿Es un niño negro, dices? No, es un poco indefinido, porque ya es como tan antiguo, ¿ves? Que tan limpiado, es indefinido. Bueno, ¿y qué carta? ¿Tienes ahí la carta, Marichu, al Reyes Magos? Sí. La carta, mira, no te la puedo decir porque es medio secreta, ¿eh? Ah, sí, pero bueno. Y además, ¿sabes que yo pido unas cosas que a ti te van a parecer como de mucho lujo sí. y me va a parecer como de falta de solidaridad social? O sea,
que no tienes la carta, me ha dicho, ¿no? Pero vamos a ver, si has venido desde Bilbao para leer la carta y ahora no tienes la carta. Yo la tengo, pero me da vergüenza leer porque son cosas demasiado buenas. Pues bueno, dirías, ¿para qué? Pero entonces, ¿a qué has venido? Me ha dicho. No, pues a darte un abrazo. Te doy un abrazo. Señoría Tip, dele usted una bofetada, hombre, a cariñosa, ¿eh? Una. ¡Callao, es imbécil! Sí, bueno, espérame. Momento, don Antonio Zoy. Buenos días, don Antonio. Muy buenos días. ¿Qué tal, hombre? Hombre, yo sí he escrito la carta. Usted es una persona comprometida y seria, naturalmente, y disciplinado, sobre todo. Sí, señor. ¿Qué carta es a los Reyes Magos, que están ahora caminito de Belén? ¿Qué carta le escribe? Pues mira, dice así: amados Reyes Magos, os pido en primer lugar noticias de Paquirrín, que está muy olvidado. Ya. Me tienen asco a saber si María del Monte va a ser la madrina de Isabelita y si va a seguir lloviendo. Dios mío. Bueno, estas son curiosidades. Sí, sí. Ahora vienen las peticiones. A ver. Os pido que baje la gasolina y las angulas. Sí. Que la señora de Bolludos Recondado, madre de 7 hijos, tenga 4 más para formar un equipo de fútbol. Olé. Que entremos en Maastricht con el mismo peso que tenemos ahora, superando el régimen alimenticio tan severo. Ya. Y por último, que nos encabecéis una manifestación a los componentes del Estado de la Nación para pedir a Onda Cero que nos saque el sueldo del congelador. ¡Hombre! Tira usted, don Antonio. Sí, sí. A risa histérica, ¿eh? Ya. ¿Y el doctor Gorroyo? Buenos días, doctor, hombre. Hola, Luis. ¿Qué pasa? Que la semana pasada no vino usted, hombre. Sí, gracias. Oye, me ha molestado no verte, ¿eh? Ya, pero ¿qué han dicho? Que ha estado haciendo unos cursos intensivos en Nueva York. He estado haciendo cursos intensivos en Nueva York. Sí. Ya estoy de vuelta porque hay que trabajar, Luis. Ya lo sé, doctor. ¿Y cuántos pacientes le habrán echado de menos? Algunos habrán vivido gracias precisamente a que pues, usted no ha estado aquí. Sí, seguramente hay que hacer Navidad. Oye, ¿qué he pedido a los Reyes? ¿Qué ha pedido usted? No sabes que soy muy, muy aficionado, Luis. Ya lo sé. A música, a arte, al cine. Sí. Y entonces no tenía y he hecho un dispendio y he pedido a los Reyes todos los compact discs. Todos, ¿eh? ¿De quién? De Sabina y de Ramoncín. Sí. No sabía yo que le gustaba mucho. Y luego, lo que pasa es que tengo que hacer obra. Tengo que comprar una casa mayor. Sí. Porque no me caben. Ya. Todos los vídeos donde trabaja Juan Echanove. Sí. En películas. Sí. Bueno, pues yo me creía que eran 16, 17. Ya. Sí, ¿y qué? 826 han caído. Vaya, por Dios. Y entonces, pues ahí estoy, ilusionadísimo, final ya tengo para todo el año. Cada vez que tenga algo, no tenga nada que hacer, Ramoncín. Ya. Que me cansa música clásica, Sabina. Ya, bueno. Y si no, pues chao, no ve. Bueno, doctor. Estoy feliz, feliz. Bueno, doctor, ¿sabe usted que la población está diezmada, que mucha gente, como José Luis Martín Prieto, va a tener que pasar la Nochebuena en casa, debajo de las sábanas, porque está con un gripazo terrible, hoy no ha podido venir a trabajar? ¿Quiere usted a todos los que tienen ese gripazo, para ver si se reponen en unas horas y pueden con sus familiares tomar los turrones esta Nochebuena, recomendarle, no sé, algunas pastillas o qué? No, es más eficaz su consultorio de furuninas o trastrocas. ¿Un supositorio de qué? De serurinina Frocas. Frocas. Sí, bueno, es de laboratorios. Es difícil de encontrar, es caro, ¿eh? Pero es muy, muy fuerte, me han dicho. Muy fuerte, es muy fuerte. Laboratorios Gorroño. Sí, pero es un supositorio de caballo ese, doctor. Es supositorio de caballo, como tú has dicho, porque también se usa. Apta vista. También para las bestias. En veterinaria se usa mucho. Y para las vacas locas. Ya. Pero seguro que se olvida uno del catarro esta noche, ¿no? No hay catarro. No hay catarro. No hay catarro. Ni catarro ni tío, seguramente. Claro, es posible que, claro. Que el fallecimiento... Sí. ¿Tú has visto alguna vez fallecido con catarro? No. Sí, claro, no. Pues sí, ya está, catarro no hay. Ya. Fierucirina, frocas. Ya. Muy bien. Doctor, está usted bien, ¿verdad? Yo estoy... No le estoy viendo, pero a través de la voz adivino la fortaleza que tiene usted, doctor Gorroño. Estoy feliz, Luis. Bueno, feliz, doctor, de verdad, pues, con estas fiestas entrañables. No sabe, de verdad, lo que me alegra. Perdón un momento, que vamos querido a Reyes Magos, establecer conexión. Me alegraré que al recibo os encontréis bien. No quiero que me traigáis nada. Esta es la carta. Porque he sido malo. Así que me despido de vosotros. Sí. Y os envío un fuerte abrazo. Bueno, vamos a ver, perdón, Estevita Cuece Leche es corresponsal sobre la lotería de Navidad. Te voy a contar, Luis. A ver, ¿qué pasa? Te voy a contar las anécdotas más sobresalientes y chuscas que ocurrieron el día 22 de diciembre. ¿Qué pasó? Día sorteo de la lotería de Navidad. Hoy, Luis. ¿Qué pasó? Tú ya sabes que en mis horas libres yo me llamo Estefanía Mostazas. Sí. Y me dedico a la venta ambulante de lotería. No sabía. No lo sabía. Lo estoy descubriendo ahora. Te voy a contar una cosa. Algo que parece cosa de brujería. Resulta que el día antes del sorteo iba yo por la calle Ruzafa preguntando: ¿sale mañana? ¿Mañana sale? ¿Sale para Navidad? ¿Sale? Y
se me acerca un hombre unos 44 años y medio, vestido de brigadier. Dios mío. Y me espeta. ¿Qué pasó? Me espeta él. ¿Tiene usted...? Bueno, no, verás. Me dice, ¿le queda algún décimo para mañana? Sí. Es decir, con muy socarrón a la mente, ¿sabes? Y yo con esta gracia que Dios me ha dado, porque hay que reconocerlo. La tienes, que la tienes. Le contesto, sí. Se echó a reír. ¿Y qué número? Me pregunta él. Sí. Yo voy y le contesto, tengo el 56.169, porque yo ya sabía que será el número que iba a salir premiado. Ah, ya. Pues ya hay en la que llevaron de cárcel. Sí. Pero en ese momento pasaba por ahí un alifafe. Sí. Y tú ya sabes cómo son los alifafes. Bueno, qué carácter tiene. Y me compra el otro número, o sea, el 27.627. Y es que hace cosa más curiosa. En ese momento aparece Ngonga. ¿Tú conoces a Ngonga? ¿Quién es? Ngonga. Ah, Ngonga, sí. No, Ngonga, no, Ngonga. Ngonga, sí. Ngonga, el jugador de fútbol de Valencia. Sí. ¿Qué? Ese del pelo raro. Sí, sí. Y me pregunta, ¿qué hora tiene? ¿Qué hora tiene usted? Sí. Y yo, que tengo ya más conchas con un galápago. A usted se la va a ganar. A mí. Y tengo la costumbre central de cenar por la noche. Sí. Le contesto con esa gracia que Dios me ha dado, porque hay que reconocerlo. Le contesto. Las 11. Le digo yo, las 11. Y dice él, en Ngonga. Sí. Las 11. Debe 3 cupones, creyéndose que yo era Carmen Sevilla. Total. Que le vendí una tira de 63.780. Y fíjate lo que es la vida, sí, y lo que es el azar. Sí. Al día siguiente me entero por la radio que el gordo había terminado en 69. Y me dije yo, pues ya ha terminado en 69, ha sido Arzayus. Sí. Pero tú, imagínate que por una casualidad, tú hubieras ido a Valencia y hubieras comprado el 56.179. A estas horas nos habrías hecho a todos de la radio y tú hubieras comprado otra FM. Menos mal, Luis, menos mal que no te ha tocado. Menos mal, hay que dar gracias a Dios. Muchas gracias, Estevita. ¿Cómo gracias, está? ¿Está usted en forma, de verdad? Estoy tremendo. Da gusto verle, qué muslo tiene. Tengo usted. Un flemón. Me recuerda, además de su flemón, me recuerda a los muslos de Marifé de Camas, ¿eh? Sí, parece sí, que son hermanas gemelas. No, si no es un muslo, es un flemón lo que tengo. Ah, es un flemón, sí, sí, pero bueno, eso se arregla. ¿Cómo? Eso, pero el doctor Gorroño, eso, doctor, atiéndela. Pero ¿cómo es posible que ahí en el equipo doctor Gorroño tenga usted a un querido compañero con un flemón? No ha querido, Luis, no ha querido. Pero lo ha intentado usted, ¿no? He intentado, no sí, ha querido. Sí. Bueno, tanto es siempre es último que entra en el estudio, ¿sabes? Para, sí. Para sí. Pues ahora entra para recibir aplausos como antes ya. Hacia otro, ¿no? Ya. Pues ahora se ha metido él primero y no ya, quiere que atienda. Ya. Pero colóquele uno de sus supositorios un poco fuertes. ¿Esulinas? ¿Procax? Sí, ¿eh? Póngaselo ahí en el estudio, Estevitan, que no pasa nada. Ya llamado a Ngonga diciendo que es posible que ¿cómo no le conoces a Ngonga? Sí. Bueno, vamos a ver, en el aeropuerto de Barajas está Marianito Santander con una información de última hora. Marianito, ¿qué pasa ahí en Barajas? Pues aquí estoy en Barajas, sí. Sí, ¿qué ocurre? Pues quería ir a Valencia. Estoy aquí desde octubre y me comunican que sigue la demora. Vaya por Dios. Me he querido lavar las manos y no hay agua en los servicios. Sí. Desde el día 6 no hay luz. Han tenido la amabilidad de darnos lámparas de carburo a cada uno que estamos ahí. Sí. Una pareja de novios franceses se casó aquí en enero y estamos celebrando en este momento el nacimiento de su primer hijo. Sí, ha sido muy emotivo, de verdad, todos llorando. Bonito tiene que haber sido. Sí. Ahí. Hay unos señores que venden tiendas de campaña, sacos de dormir y camas de matrimonio. Ah. Un matrimonio holandés que iba en el avión, que se salió de la pista, han fabricado una capillita en la que oran en este momento por haberse salvado. Qué bella. En la sala VIPs están celebrando una comunión, el niño entró en Barajas a cumplir 2 años, claro, y una excavadora se acaba de llevar por delante 2 jumbos, el bar del aeropuerto y el único bombero que tenían. Pero qué barbaridad. Me he querido ir en el tren, pero como están en huelga, luego quería coger el coche, pero están en huelga las gasolineras y me he alquilado una bicicleta para ir a Valencia. Pero qué terrible, pero con la cantidad de gente que se mueve esta misma tarde utilizando el avión, yo no sé qué es lo que va a pasar. Mejor me lo pone. Ya, pero a lo mejor lo solucionan. Esto en un cuarto de hora se soluciona, ¿no? Oye, Luis, chaval. Sí, ¿qué hay? Soy Floro. Floro. ¿Qué pasa, hombre? Floro Regatado. ¿Cómo estás, chaval? Tiempo sin verte. ¿Qué pasa? Que estabas entrenando el otro día también, claro, ¿no? Y me dijeron otro día que te apetecía saber un poco lo vaticinio para lo que va a ser la temporada de este año. Sí, sí. No me dirás que nos vas a pronosticar o a decir con toda esa actitud quién va a ganar la liga. ¿Quién va a ganar la liga? ¿Quién va a ir a UEFA y quién va a bajar en descenso a segunda división? Ah, sí, pues venga, suéltalo. Pues mira, la liga la van a ganar, Luis, sí, el Real Madrid o la Extremadura. Sí. Pero mi humilde opinión tiene más posibilidades y te voy a contar por qué.
El fútbol no es exacto. ¿Pero el Extremadura o el Real Madrid? El Extremadura o el Real Madrid. Pero el Real Madrid, pero el Extremadura, ojalá. El Extremadura va al último, Luis. Ya lo sé. Pero es un equipo de segunda vuelta. Ya. Ah. Y se adapta muchísimo mejor al juego de primavera que al invernal. Es de segunda vuelta, sí. Tiene jugadores capaces de cualquier cosa y de cualquier enemigo. Sí. Si como está previsto, los grandes fallan, que tendrá que fallar, Luis. Sí. Y el Extremadura contabiliza todos los puntos en litigio. Sí. Campeón. Campeón. Veo después al Real Madrid y algo más descolgado al Barça y al Deportivo. El Barça tendría posibilidad de Luis. Sí. Si hubiera ruptura de relaciones entre Ronaldo y la rubia. Sí, por cierto, esta mañana la noticia era esa, la noticia que publican aquí los diarios de Barcelona. Ronaldo quiere marcharse. Tú que estás muy bien documentado, Floro, ¿volverá Ronaldo a Brasil? Volverá Ronaldo a Brasil, Luis, porque ahí está la rubia. Ah, sí. Y Ronaldo es un hombre. Ya. Ronaldo es un chaval explosivo y lleno de ilusión y lleno de cosas, se tiene que defogar. La rubia está en Río. Ya. Y claro, lo que pasa es que no tiene problemas musculares. Ya, no. Tiene problemas otra cosa, flojera. Ya. Y luego el Depor irá por la UEFA y bajará muy probablemente el Hércules, Sevilla, Zaragoza y el Compostela, Luis. ¿Ah, sí? Sí. Pues vaya un disgusto. Eso me sale en las tablas. Vaya un disgusto. Floro, que serán unas tablas divinas. Son una tabla trabajada, Luis. Y comprendo que es muy dura para los afectados, pero me sale en la tabla. Ya. Oye, Floro, ¿es verdad que te ha llamado el comandante Castro para entrenar un equipo allí en Cuba? Pues sí. ¿Y qué? ¿Vas a ir? El Atlético Camagüey. ¿El Atlético Camagüey? Un equipo con jugadores muy bueno. Sí. Y además, yo creo que sí. Es una experiencia. Nosotros tenemos siempre la maleta hecha. Ya, pero ¿no te habían llamado de Japón, como a Julio Salinas, para ir a entrenar a los japoneses? Pero el club, el Yokohama Fubo, sí, no es un club que me produzca garantía, Luis. Ah, bien. ¿Por qué? ¿Porque administrativamente no tiene las cuentas claras o por qué? No te lo puedo decir, Luis, pero el problema es que vi a los jugadores. Sí. A mí me gusta mucho tratarle por igual. Sí. Efectivamente, aquí es muy fácil porque son todos iguales. Ya. Pero no lo distingo. No sé quién es. No distingo a los mediocampistas que a los puntas. Eso, que tiene que ser un problema. Así no se puede, ¿no? Bien. Perdón un momento, Floro, que vamos a establecer que el teniente Somos Aguas, la mano derecha del comandante Castro, que ha venido desde Camagüey. Enseguida estamos contigo, teniente. Gracias. Espera un momentito, por favor. Entramos. Estamos en el debate sobre el Estado de la Nación aquí en Protagonistas. Ya saben, amigos oyentes, millones de familias españolas se van a reunir esta noche para celebrar la Nochebuena, pero otros siguen al pie del cañón, como nuestros corresponsales, para contarnos qué pasa en el mundo. ¿Qué pasa, teniente Somos Aguas? Bienvenido a España. ¿Cómo está? ¿Qué tal, teniente? Pues aquí estamos disfrutando, pero coño, esta Navidad es una fiesta capitalista. Ah, me habla usted desde Camagüey, desde Cuba. Sí, ¿tú me estás oyendo? Te estoy perfectamente escuchando. Pues sí. Esto es un prodigio. Ya. Porque esto es una fiesta capitalista que, desgraciadamente, en Cuba sigue habiendo, comprende, el capitalismo sigue en la vena de nuestros muchachos. Y nosotros aquí pues aguantamos en estos días una chistecico que no nos hace tanta gracia, cuentecico, pero es una forma de que ellos se desembaracen, comprende. Aquí un compañero me estaba tú diciendo, ¿tú sabes lo que es el comunismo? Dice, pues mira, tú tienes dos vacas, se la da al gobierno y este te da algo de leche. Una dictadura, ¿tú sabes lo que es? Dice, tú tienes dos vacas, el gobierno te fusila y se queda con las dos vacas. Y dice, ¿tú sabes qué es el capitalismo? Dice, pues tú tienes dos vacas, vende una y compra un toro. Claro, estos son chistecicos como en elogio al capitalismo que no nos gusta. Vamos a celebrar la Nochebuena ya. ¿Ha bebido usted, teniente? Sí, un poquito. Pero bueno, en su casa ahí en Camagüey, teniente. Sí, es la forma que no nos gusta celebrarlo porque es una fiesta que no nos pertenece. Pero bueno, de todas maneras hay que dar una condescendencia. Y nosotros pues aquí hacemos lo posible y recordamos esta historia del capitalismo navideño que nos desagrada, pero hay que contarla, ¿no? ¿Cuál es el sitio donde se celebra más la Navidad en Cuba? Sí. En la parte que tú estás pensando. No es donde tú estás pensando. Bueno, teniente, tome usted algo. Espere un momento. No. ¿Qué? No, porque ya te iba a contar una cosita. Bueno, luego te la cuento, como tú quieras. Ver, espera. No, cuéntemelo ahora. Señoría, a ti, vaya preparando las previsiones para el 97. Don Luis, por favor. ¿Qué dices? Las previsiones. ¿Cómo has venido hoy? Las previsiones. Se ha quedado pálido. A ver, teniente, suelte prenda, venga. Cuente usted las previsiones. Sí. Otra previsión, no, coño, que le estaba yo diciendo también a este muchacho que no entra en la cosa del comunismo. Le digo, mira, tú no puedes decir estas cosas. Dice, estamos con una cooperativa
Y él dice, tú sabes aquella lanzadera que queríamos, pues la he conseguido. No, no diga la he conseguido, la hemos conseguido, claro, porque sí, estamos en una cooperativa. Ahí está. Bueno, de acuerdo, entonces va de nuevo, me viene, oye, tú sabes aquellos almacenes que nos interesaban, lo he conseguido. No, 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 lo hemos conseguido, pues estamos en una cooperativa. Yeah. Y ya finalmente yo pienso que ya este muchacho ha comprendido el mensaje, claro. Y me viene un día muy ruborizado y me dice, oye, ¿tú te acuerdas aquella secretaria mulatica que era tan bonita y tal? Pues la hemos embarazado. Luis. Hombre, Breogán Piñeiro. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué pasa, Breogán? ¿Cómo ha ido la boda? ¿Se casó con la salmona? Pues sí, me dolió muchísimo, porque sí, además coincidía prácticamente con el partido ese que tú organizas. Claro, que te estábamos esperando allí el señor Lendoiro y yo y no apareciste. No, pero tú no te presentaste en la iglesia en Bueu. Hombre, es que tenía el partido de la droga, Breogán. Bueno, pues nada, me casé con ella. Fue una boda muy emocionante. Estuvieron... Pues me acompañaron mis hijos, ¿sabes? De la difunta esposa anterior. Sí. Y luego, pues todos los marineros de la dotación del barco. Sí. Y la boda fue preciosa. Y una cosa de llorar. La salmona iba de blanco. Sí. Qué maravilla, qué cara dura, vamos, qué bien, no, sí. No, ella me dijo... Que debería ir de salmón. ¿Qué color quieres? Pues sí. Yo le dije, pues vete de blanco. Sí. Porque es lo que más te va a ti. Sí. Y fue muy emocionante y ahora pues parece que ya la tengo embarazada. Pero es verdad que toda la tripulación le pasó por la... No, ¿o no? Toda la tripulación se la ha tirado, sí. Sí. ¿Y llevaba azar o no? Llevaba azar. Pero Luis, y yo en esas cosas yo no soy, yo soy moderno. Ah, ya, eres tolerante. Soy tolerante, soy moderno y además como yo ya he convivido con ella en 17 viajes con los hechos del fletán. Ya. Y con los mismos, bueno, y pues prácticamente pasó por la piedra de todos, sí. Ya, Breogán. Muy bien, Breogán. Pues nada, que seas feliz. Y ellos van a seguir, ¿eh? Ya, me ya, han dicho. Ya, ¿y dónde vais a vivir? ¿En Pau? En Pau. Bueno, ahora marcamos a San Pierre y Miquelón, a la temporada del bacalao. Ah, la... Que le va muy bien a la salmona. Ya. Esa sí que es una heroína, la salmona. Es una mujer. Habrá que levantarle un monumento y darle una medalla un día de estos, ¿eh? Un abrazo, Luis, muy fuerte, ¿eh? Bueno, Breogán, encantado en saludarte. Y continúa, que tengas buen año. Muchas gracias, Luis. Y envía un saludo, oye, Santiago, Breogán. Sí. Envía un saludo a toda la marinería que está escuchándonos en alta o en bajamar, que está faenando ahí en las aguas de... pescando en las aguas de África. ¿Qué les dices desde aquí? Pues desde... yo les deseo a todos que pasen una feliz noche, aunque sea en la mar, aunque sea lejos de sus casas. Muy bien, Breogán, pues estoy seguro que lo recibirán con todo el agradecimiento. ¿Qué, hombre, más posibilidades tiene el Valencia, ¿eh? Sí, el Valencia. Vamos, tiene más posibilidades. A ver, cuente. Pues sí. O sea, si el Valencia gana en Riazor, sí, pierde por puntos en el campo del Rayo, sí, recupera en la Rosaleda, sí, gana en el Molinón, ajá, empata en el Mestalla, iguala de puntos en el Nou Camp, sí, no expulsan a Bebeto, sí, le pitan 3 penaltis a favor, el césped está en buenas condiciones, ajá, hay niebla solo en el campo contrario y del, ajá, Barcelona solo salen los suplentes, sí, seguro que ganará Madrid. Sí, estas son previsiones para la temporada que viene. El gran problema, Luis, es que Antonio Nozora no tiene idea de fútbol, sí, porque ha dicho que más posibilidad tener el Valencia si no le puse a Bebeto. Bebeto jugar en Sevilla, Luis. Ya. Bueno, pero es que creo que estaba allí viendo el partido. Ya. No, pero bueno, don Luis, si usted... Señoría, tío, ¿qué se cuenta, hombre? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Qué pena, hombre, no haber podido asistir al acto ese tan maravilloso que yo tenía las previsiones para el próximo año, ¿sabes? Sí. Que ya que iba a ser el año que viene, pero se han adelantado. ¿Qué me dice? ¿Que tiene las previsiones para el año que viene? El que te iban a conceder esta cruz, esta bonita cruz, esta medalla. Pero suelte usted prenda. No, pero yo no tenía previsto para el año que viene. Sí. Y resulta que se han adelantado. Y mayor oreja te la ha dado ahora. Ah. Pero en fin, bueno, ya. El año que viene, amor. Habrá mucho amor, Luis. Sí. Amor, sobre todo aquí. Y que no falte. Y te voy a decir una cosa, que dime, esto quede entre nosotros. Habrá boda. ¿Habrá qué? Habrá boda. ¿Boda? Sí, habrá boda. ¿Pero entre quiénes? El príncipe Felipe. Sí. ¿Mm? Sí. El señor. ¿El príncipe Felipe y? Doña Rogelia. ¿Qué? No creo que esté por la labor su alteza. Yo es lo que he oído. No puedo decir más. Sí, pero ¿qué ve el príncipe en doña Rogelia? Porque es que no lo veo claro. Pues no lo sé, pero yo es lo que he oído. No quiero decirte quién me lo ha contado. Ya. Pues, en fin, esto se trata de... Son rumores, tampoco puedes hacer caso. Son rumores. Ah, bueno. Lo metemos en el capítulo de rumores. Sí, son rumores. Ya, ¿y qué otras previsiones tiene usted? Habrá mucho amor. Amor entre todos. Sí. Y nada, iremos otra vez a la Moncloa. Sí.
hacer un programa. Sí. Hacer un programa allí, como lo hemos hecho hace pocos días. Ya. Que, por cierto, luego yo tuve que marchar, me perdí corriendo. Sí. Y se me olvidó allí la gabardina. Sí. Así que, por favor, le ruego al señor Aznar que me la envíe, porque es que llevaba todos los deberes de hoy, los llevaba aquí. En el bolsillo de la gabardina. Estoy seguro que lo habrá recogido don Miguel Ángel Rodríguez, Don Miguel Ángel Rodríguez, seguro. Sí. ¿Quién sí, es? Sí. Pues el hombre que corta el bacalao allí, después del señor Aznar. ¿Te crees que no? Y si no, Belén Quijada sí. Tejido. Ah, sí. Ah, ¿tiene usted amistad con Belén? La jefa del departamento de Furcunias. Bueno, entonces, ¿cómo va a pasar esta Nochebuena, señoría Tibi? Ah, bueno, tengo que darte otra noticia. A ver, suelta. Ah, hombre, por Dios. ¿Quién es? La niña se ha casado. ¿La niña? Sí, mañana termina la boda. ¿La perrita? Sí, señor. ¿La Yorkshire? La Yorkshire. ¿Pero y quién ha sido el afortunado? Pues mira, una criatura que no sé cómo se llama. Sí. Un perrito muy bonito, y mañana ya se consuma. ¡Ay, qué bonito! Así que ya... Es la primera boda entre animales de cuatro patas, pero que va a tener una solemnidad y un cariño y un respeto. O sea que esto va a ser para el año que viene. ¿Ya es una mujer? El año que viene. Ya se me ha convertido en mujer. Ya, niña a mujer se me ha convertido. Bueno. Se me ha convertido de niña a mujer, ¿sabes? Bueno, estoy emocionado, Luis. Don Antonio, ¿tiene usted por ahí algo suelto? Sí, tengo... Así que para febrero tendrá niña. Sí, tengo algo suelto, me parece que son 300 pesetas. A ver, ¿qué tiene usted, hombre? Suéltelo por ahí. Pues siendo el único que tengo, 300 pesetas. ¿Nada más? No, no tengo nada más. No tiene... Luis, ¿cómo está? ¿Qué hay? ¿Quién? Soy Soto Ancho, Luis, ¿cómo está? Señor Marqués de Soto Ancho, no lo esperaba, pero le agradezco sobre todo. No sabe cómo le agradezco que venga. Viene a llenar usted un espacio. No, la niña... Sí. No me deja decir nada, yo tengo que abandonar ya lo de su madre y de eso, y estoy buscando a otra persona. ¿Quién es? Pues no sabe Luis. Tío Willy, que está aquí. Sí. No sabe. Hombre, tío Willy, ¿qué pasa? ¿Qué me va a contar ahora? Tío Willy, ¿qué pasa, hombre? Muy destrozado, porque se ha impedido todo, pero ahora que te lo cuenta él... ¿Cómo lleva su madre con la madre del Marqués? Ahora te voy a contar en serio. Hemos pasado una semana malísima. ¿Qué ha pasado, señor Marqués? Se nos ha inundado la jaralera, se nos ha inundado la ventiquilla, se nos ha inundado todo, ¿no? Sí. Y entonces es la primera vez de verdad que realmente la unión hace la fuerza. Sí. Y entonces nos hemos reconciliado el tío Guillermo y yo, porque hemos pasado mucho rato juntos, ¿no? Sí. Pero fíjate dentro del drama, Luis, dentro del drama, lo que yo me he reído con este hombre. Cuéntale a Luis. Eso tan gracioso que contaste del capataz. A ver, tú, Willy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el capataz? Le dijimos, bueno, tú vas a decir, 1, 2, 3, la vaca está afuera. Sí. Y dice él, 1, 2 y 2, la vaca está adentro. Y una risa todo graciosísimo. Era lo que tú estabas viendo. Se puso nervioso, claro. Fue lo más gracioso. Sí. ¡Felicidad! Pues fíjate qué curioso esto, que el pueblo Luis, de... Luis, ¿cómo voy yo? Sí. ¡Hombre, padre! ¿Cómo está el padre, hombre? Bien, Luis, me alegro muchísimo que estamos? Me hayas dado la oportunidad... ¿Qué pasa, monseñor? ...de venir aquí en este día tan entrañable... Sí. ...para desear a todos los oyentes que sean felices... ...pero que no confundan la felicidad con el regalo... Sí, padre Escolano. ...que sí. no confundan la felicidad con la broma y con la juerga. Hace usted bien, sí. Que hoy es un día, ante todo, de unión. Es verdad. Y entonces debemos todos cantar al unísono, Luis, lo que yo te enseñé hace una semana. Sí, padre. Empieza tú, Luis. Sí. Yo espero al vuestra permiso en la cantina de Gracias. ¿Qué más, padre Escolano? Habla Luis Sánchez Polac. ¿Qué más, padre Escolano? Sí. Pero bueno, la tuna que viene a homenajear a Marifé de Camas en directo. Entran aquí como fieras en los estudios de Onda Rambla. Yo tenía aquí preparado unas cuantas cosas. Oye, Marifé. Sí, Luis. Marifé, bonita, que ha entrado la tuna. Cómo me gustan los tunos. Pero no sabía que tuvieras tú una tuna aquí en Barcelona. Me ha emocionado mucho este detalle, Luis. Escucha, Marifé, esto es para ti. Un, dos, tres, sí. Tengo el corazón contento.
quién ha sido? A ver, que me cuente, por favor, ¿quién ha salido con Marifé de Camas? Tú, ven acá, ven acá. ¿Quién es el más golfo de todos? ¿Tú eres el que ha salido? ¿Tú eres el que has tenido amores con Marifé de Camas? Que me han dicho que, te viste... Ya, bueno. ¿La viste en Santander, Marifé de Camas? ¿Quién es? ¿Cómo te llamas tú? Que pues, te está preguntando Marifé quién eres tú. Pues yo soy Rubén. Hombre, Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. ¿Sí te he reconocido por la voz? Sí, ya, yo también ahora que lo pienso, sí. Lo que pasa es que como te vi de noche no me acuerdo muy bien. Pero sí, no me acuerdo, vamos. Pero veis, Marifé, ¿tú has hecho cochinadas con Rubén? ¿Con Rubén? No, era Urkel. Urkel, ¿verdad? Urkel. A ver, que hable Urkel. Urkel. No eran cochinadas. ¿Cómo? Hola, Urkel, ¿cómo estás? También por la voz te reconozco. Es amor, no es cochinada. ¿Pero qué fue lo que hiciste con...? No, con Urke... ¿No lo conociste? No, con Urke no hicimos el amor. Yo me quedé quietecito y me hicieron todo. Así. Yo soy muy cómodo. O sea que fue ella quien se abalanzó sobre ti. Sí. Marifé, ¿pero qué haces con los jóvenes, por favor? Que tienen 16 Marifé, años esto. Pero Luis, sí. Luis, si ella lo que le gusta aprender. Ah, sí. Y a mí también. Que le falta a Urke. Yo quería felicitar a todos. Sí, aquí, en adelante, por favor. ¿Eh? Habla, señoría Tim. Las Pascuas navideñas a todos los españoles de España y del extranjero. Sí. En nombre del señor Solana. Sí. Quiero felicitar a esa tuna maravillosa. Sí. Y quiero así también a todas las parturientas que en estos momentos están dando luz. Oh, qué bonito, qué detalle. Y como a todas aquellas parejas. Sí. Aquellas parejas que en estos momentos están colaborando para dar luz dentro de 9 meses. Ah, qué bonito. Quiero felicitar también a don Felipe González. También, sí. Por haber dejado este país al señor Aznar en unas condiciones tan óptimas. Sí, sí. Felicidades también a Montserrat Caballé por la oportunidad que le ha brindado a los del Río para cantar ese maravilloso villancico rociero. Sí, sí. Y a propósito, voy a cantar un villancico mío del siglo XII que me acabo de inventar. Venga, vamos allá. ¿Necesita la compañía de la tuna? ¿Tienes una dulzaina? Sí, tengo aquí una dulzaina. O un rabel, es que queda más también bonito. Tengo lo que usted quiera. Pero es igual. Venga, un rabel. Un rabel. Vamos. Un rabel mayor, si puedes. Vamos a ver. Hoy es el día tiritico. Para cantar a todos un villancico, tiritirico, todo tiritirico. Porque en la noche, tiritirico, que estamos todos juntos en Onda Cero, tiritirero, tiritirero. Ay, qué bonito. Y hoy es un día alegre y de gran recuerdo, de gran recuerdo a todos. De sueldo, eso no lo has oído. Y ahora viene la pelota. Sí, y le damos las gracias por su gran aguinaldo, por las castañas frescas que nos ha regalado. ¿Te ha gustado eso? Que me ha encantado. Resuenen con alegría a los cánticos de mi tierra, que viva el señor del Olmo y su amigo Alfonso Guerra. Bueno, pues vamos a terminar de nuevo con la tuna, querida Marifé, querido don Fulgencio, señoría Tim, don Antonio Ozores, teniente Somosaguas, que lo pasen bien, feliz Nochebuena. Hemos hablado de todo un poco, porque así es la radio, a la que nada humano les ajeno. Hemos informado, hemos dado pie a la opinión y sobre todo nos hemos divertido. Trabajar pasándolo bien, esto sí que es un privilegio. Los que estamos en este tajo gozamos de esta ventaja y confiamos en contárselo a usted, amigo. Hemos vivido una mañana con el gozo de las vísperas navideñas, preparándonos para vivir la noche de las noches. Marifé de Camas, un beso, hasta siempre. Doctor Borroño, que sea bueno, adiós. Adiós, adiós. Adiós, señoría Tiba, hasta el año que viene. Adiós. Adiós, don Antonio Zores. Adiós. Adiós, don Ramón Gandarias. Adiós. Adiós.